amigos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrega dentro de lo que es el Festival de Jerez. En el día de hoy, recuerden que estamos a 5 de marzo y que en concreto esta tarde, bueno, tienen que saber desde ya que les saludamos desde el Consejo Regulador del Vino, y en concreto esta tarde la agenda en torno a esta 23ª edición del Festival de Jerez nos indica que en la Sala Paul, a partir de las 7 de la tarde, vamos a disfrutar con el ciclo Baile con Ellas. Ana Latorre presenta también el espectáculo Le iba yo a cantar, con Nuria Leiva la dirección y Daniel García como artista invitado. Eso va a ocurrir, como les digo, a las 7 de la tarde, pero a las 9 tenemos una cita importante en el Teatro Villa Marta para continuar contándoles la programación en torno a este festival, en concreto de esta tarde. Como les digo, a partir de las 9 de la noche en el Teatro Villa Marta, la compañía de Patricia Guerrero presenta el espectáculo Distopía. Todo ello fue presentado en el día de ayer en rueda de prensa y en tan solo unos minutos también vamos a adelantar dentro de este programa, especial programa de Robert desde el Consejo Regulador del Vino, Festival de Jerez en su 23ª edición, pues les adelantaremos a través de la rueda de prensa que se va a producir en tan solo unos minutos en esta ubicación sobre los espectáculos que disfrutaremos en el día de mañana. Pero ahora voy a tener la oportunidad de compartir unos minutos con un artista que ya saben todos ustedes es de Jerez de la Frontera y que es muy difícil intentar hablar con él o mantener una entrevista porque en pocas ocasiones lo vemos por la ciudad. Acaba de regresar, lleva medio mundo recorrido y el otro medio también. Acaba de regresar hace tan solo unos días de Tokio y precisamente regresó el día 22 y el 24 de febrero ya también nos ofreció un gran espectáculo en las bodegas González Vías dentro de este Festival de Jerez. Hago referencia, por supuesto, a mi buen amigo y compañero de esta casa, siempre lo va a ser, José Gálvez. José, buenos días. Pues mira, muy buenas a ti y a todo el equipo y a toda la audiencia de Jerez. Aquí estamos. ¿Feliz? ¿Cansado? Cansadito, pero feliz. Pero sí, feliz, que es lo importante además. Sí, la verdad que sí. Que bueno, cansado lo normal por la de horas que nos separan de esta tierra, de Japón y bueno, y también los 2 meses y medio que he estado ahí, que he estado, pues como te he dicho fuera de cámara, a partir de que terminó Villa Marta, de las Nochebuenas en Villa Marta, que fue, me parece, el día 8 de diciembre, el día 9 me cogí un avión y hasta hace muy poquito, hasta el día 22 que he llegado. Entonces, gracias a Dios, muy bien, contento por el trabajo, contento por los resultados, contento por todo lo que hemos hecho allí, que ha sido muy bueno. Y contento ya de estar aquí también, porque la verdad tenía ganas de ver a mi familia y de ver a los amigos y después de estos días. Y de disfrutar de tu ciudad, claro que sí. Pues la verdad que sí, yo la he hecho mucho de menos y cada vez más, no sé, es algo que estar aquí simplemente y sobre todo a lo mejor la gente que más lo notamos somos los que estamos más tiempo fuera, claro, digo que es normal, ¿no? Pero que es muy bonito, ¿no? Es muy bonito el poder llegar y simplemente con pasear por aquí y por las calles de tu ciudad, de tu pueblo, es algo para mí mágico, ¿no? Y nostálgico al mismo tiempo. Entonces, lo echo de menos cuando no estoy, claro. Es evidente, eso no suele pasar a todos los jerezanos cuando no estamos en nuestra tierra, ¿sí? Pero porque somos muy arraigados a nuestra tierra, yo creo. Y es que, siendo jerezano, yo creo que es importantísimo que sea así. Yo creo que lo llevamos innato en nuestra piel, o sea, el jerezano que está fuera o que tiene que permanecer por un tiempo prudencial fuera, echa mucho de menos a nuestra tierra, porque como digo, José, somos mucho de nuestras raíces. Pues sí, yo la verdad me siento muy identificado con mi tierra y me siento muy identificado con nuestra cultura y sobre todo con nuestra idiosincrasia, ¿no? Nuestra forma de ser de los jerezanos, que somos tan cercanos y somos tan, te paro por la calle, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu padre? ¿Cómo está tu madre? No sé qué, vamos a tomar una cerveza o una copa, tal, y cuando te das cuenta como que se para el tiempo. Yo a mucha gente de fuera con los que, bueno, estoy todo el año por lo profesional en contacto, pues muchas veces se lo digo a los que no conocen Jerez, porque los que lo conocen, yo sé que vuelven, ¿no? Y todo el que viene y viene de primera y se engancha con la ciudad por muchas cuestiones, que ahora enumerarlas serían, bueno, tonterías. Entonces,
yo sé que repiten y que vuelven, pero la gente que nunca ha estado, claro, tú no le puedes contar como el que le está contando una película, ¿no? Oye, mira, que fui al cine, pero la película iba de esto, ¿no? Iba de lo claro, otro. Claro. Bueno, Jerez, ¿de qué va? De Jerez es muy difícil de explicar, pero lo único que le intentas transmitir a esa gente es que vengan y que se recreen en, bueno, pues en esto, ¿no? En las bodegas tan maravillosas que tenemos, en nuestra arquitectura, en nuestros barrios, en la gente, en el flamenco, que vayan a las peñas, que son los museos pequeñitos del flamenco que tenemos en nuestra ciudad, abiertos, y que es gratis el dar una vuelta y el quedarse solamente observando y mirando esas cosas tan bonitas. Yo animo a todo el mundo a que venga a Jerez, a todo el mundo. Regresas de Tokio el pasado 22 de febrero, fíjate, y el 24 ya estabas inmerso en lo que es el Festival de Jerez con un espectáculo fantástico en González Díaz. ¿Alguien puede pensar, porque claro, tú de Tokio has venido cansado, lógicamente, pero alguien, y entre esas personas me encuentro yo, siempre pienso de ti, José, que eres un artista incansable? Hombre, la verdad es que venir de un viaje de más de 20 y tantas horas... Madre mía. Y sin dormir, porque hay gente que hace así. A mí me tocó al lado del avión, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Los dos fritos? Los dos japoneses. Pero con una habilidad, coño, de mirar. Me hicieron así, se sentaron en el avión en Tokio. Y fue este gesto. Traga atrás. Hasta Madrid. Yo eso no lo llego a entender hasta nunca. Hasta Madrid. O sea, ni comieron, ni cenaron, ni desayunaron. Nada. Nada. Sentado automáticamente, como cuando le quitan la batería a un muñeco. Y la recarga, claro. Hasta Madrid. Esa gente venía más cansado que tú, seguro. Bueno, yo daba lo que no tengo por hacer eso. ¿Por qué te pasará eso? Porque me pasará eso. Todavía, y yo llevo cogiendo aviones desde que tenía 11 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, todavía no, ya a Tokio he ido, creo, ya unas poquitas de veces, no voy a decir el número, pero muchas. Y nunca me ha tocado un viaje en el que pueda hacer así y recostarme y llevarme. ¿Y echar el viaje dormido? Pero Robert, ni 2 horas seguía. A las 2 horas ya no sabe cómo ponerte. Los riñones partidos. ¿Es que son cuántas horas de viaje? Pues mira, desde Madrid ahora he tenido la suerte de que, eso sí, hemos hecho Madrid-Tokio. Y Madrid-Tokio son 14 horas. Pero son 14 horas desde Madrid. Ahora, claro, claro. Si tienes que salir desde Jerez, como yo salí, súmale a las 7 de la mañana. Súmale horas. En el primero de las 7 de la mañana hasta Madrid, pues súmale todas esas horas y bueno, las esperas. Pero este es Gloria, es lo que te quiero decir, este vuelo es Gloria, es Madrid-Tokio, o sea, Narita y Narita-Madrid de vuelta y coger de Jerez. Pero hay otras veces que me he ido por Helsinki, o me he ido por Berlín, o me he ido por París, o me he ido por Dubái. Eso es una locura. Ahora continuaremos hablando, José, si te parece, sobre el espectáculo en el que tuviste la oportunidad de estar el día 24, sí. Pero claro, tú acabas de comentar, ya en Tokio he estado unas poquitas de veces. ¿Has hecho de Tokio tu segunda casa? ¿Te acostumbras a ese país? Hombre, la verdad, nunca se acostumbra uno a nada, ¿no? Y para más colmo y en mi situación, yo ya no me puedo acostumbrar ni a Jerez demasiado. Porque por hecho, por ver y por cuestiones profesionales, siempre estamos, como tú sabes, de aquí para allá. Pero sí que es verdad que cada vez que voy con más cariño. Eso es más bonito, porque conoce uno más gente de más tiempo y te relacionas también con ellos y te mezclas y te vas a comer con ellos y te vas a tomar un café o los observas en su trabajo y quiera que no, haces una familia. Y lo más bueno también de Tokio es que el círculo flamenco, aunque Tokio sea muy grande, es muy reducido, o sea, uh-huh. Hay muchísimos artistas japoneses, muchísimos aficionados a la guitarra, al baile, al cante, pero al final yo creo que todos nos conocemos entre todos, ¿no? Es algo difícil, porque ya te digo que son millones, pero sí que es verdad que ese círculo del flamenco nos apreciamos bastante. Después, pues bueno, pues voy como más o menos si fuera mi casa, porque ya te digo que tengo, aparte de hospitalidad de gente que lo quieren a uno, que lo estiman, que es lo importante. Totalmente. Pues tengo casas allí, tengo
tengo la facilidad de que voy a un país donde no me siento extraño. Extranjero siempre, pero extraño. Extraño, exactamente. Extraño. Bueno, llegas a Jerez, el 22 y el 24 ya estás en el espectáculo. Sí. Cuéntame. El 22 llego a Jerez a las 12 de la noche y el 23 tengo aquí mismo una rueda de prensa por la mañana, que por cierto me encontré aquí a dos periodistas de Japón que me dijeron, pero tú no estabas ayer en Tokio. Estás como yo en todos lados. Digo, sí, he cogido un taxi y me han acercado, aquí y ahora me vuelvo. No, pero me vine para acá, hice una rueda de prensa con el maestro José de la Tomasa, que paradójicamente nunca le había tocado. Nos conocemos de muchos años, de encontrarnos en los festivales, de saludarnos, de respetarnos, de hablarnos y de estimarnos, pero nunca habíamos compartido escenario juntos, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los pocos cantadores, sino de los últimos que no he tenido el gusto de tocar antes, ¿no? Y sin embargo, un día hace tiempo, antes de marcharme a Japón, recuerdo que me lo encontré en un festival en San Roque, precisamente en la Bienal Flamenco de San Roque, y me dijo, sobrino, yo quiero hacer una cosa en Jerez, voy a hacer una cosa en Jerez para febrero, para el festival, y quiero que tú vengas a tocarme. Digo, Tito, si tú tienes ahí a quien quieras, tienes guitarristas buenísimos, y sin embargo él tenía esa cosa de también querer cantar conmigo. Uh-huh. Pues mira qué bonito. Entonces le dije, bueno, pues cuando quiera, yo vuelvo de Japón muy cansado, pero estaré el 24 en Jerez, por supuesto. Entonces me dijo que le daba igual, que no quería ni ensayar conmigo ni nada de eso, que lo que quería era hacer como se ha hecho toda la vida, un flamenco puro y directo, montarte en el escenario, dos personas que saben su oficio y que lo ejercen en ese momento, ¿no? De esa manera, digamos, de toda la vida, con tanta improvisación y a la vez con tanto respeto, ¿no? Es muy bonito lo que vivimos esa noche ahí, con nuestro compañero Perico el Pañero, que también estuvo antes que nosotros, y Antonio Carrión a la guitarra, y Gregorio Fernández y Rafa Junquera a las palmas, que también son, bueno, unos fenómenos. Y muy bien, muy bien. Gracias a Dios, un éxito de público, se llenó González Vía completamente, y también un éxito, creo, de actuación. La gente salió muy, muy contenta, así que. Y de nuevo retomando la grabación de mi disco, que estoy otra vez yendo a lo del Dama Juana, al estudio de Pelayo, para seguir dándole puntada a ese trabajo. Bueno, al final es lo que yo digo, eres un artista, de los pocos artistas que sois unos auténticos privilegiados, porque hoy día es difícil contar con un trabajo continuado, y a ti te pasa, ¿vale? Llevas trabajando en esto, José, ¿desde qué edad? Desde muy pequeño. Muy pequeño, yo te recuerdo desde muy joven. Desde muy pequeño. Claro, y en estos momentos de tu vida, ¿en qué punto te encuentras, José? ¿Quieres seguir o continuar trabajando vertiginosamente como lo estás haciendo en estos momentos? ¿Quieres llevar una vida un tanto o un poco más relajada? ¿Quieres seguir con la misma carga de trabajo? ¿No quieres parar? ¿Quieres tomarte un tiempo, llamémosle, de vacaciones, un tiempo de relax? ¿En qué punto te encuentras? Bueno, me encuentro en todos esos puntos. Un punto cada día que te levantas, ¿no? Me encuentro en todos esos puntos, Robert, porque decir que me gustaría parar y estar aquí más tiempo, pues sí, es verdad, es algo que me planteo cada vez más, que estoy muy fuera de mi casa y fuera de mi familia, de mi gente y de mi ciudad tanto tiempo, pues la verdad, eso te lo planteas y cada vez quieres menos, quieres viajar menos. Pero al mismo tiempo también uno cada vez quiere también tener un poco más de estabilidad y un poco más, estar más tranquilo, y al final eso no se consigue si no se trabaja tampoco. Tampoco, exactamente. Y tú claro, lo sabes. Claro, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, bueno, a no ser que vengamos de una familia Adinerada, de adinerada, muchos quilates, pues hay que trabajar. Y entonces, pues hay que darle gracias a Dios también, aunque a veces estemos cansaditos y aunque a veces queramos quedarnos aquí, pues hay que decir gracias a Dios por el trabajo que nos manda y que nos da. Y eso para mí es lo principal también. O sea, yo me siento feliz también cuando trabajo, porque hago lo que me gusta y lo que me apasiona. O sea que
que no puedo decir que ninguna queja referente, no, todo lo contrario, referente al dar trabajo. Gracias a Dios, totalmente gracias a Dios, yo, siempre y... sí como hablaba yo con este gran bailador y coreógrafo en el día de ayer, que es Javier Latorre, me decía lo mismo, es que él lleva trabajando toda su vida, claro, desde muy pequeño, sigue haciéndolo, claro, con éxito en todo el mundo. Así que él me decía, yo no es que me queje de tener mucho trabajo, es que le tengo que dar gracias a Dios y además calladito. Bueno, pues claro. Eso que dice, Virgencita, que me quede como estoy. Claro, pues claro. Sí. Por eso digo que yo me encuentro todos esos puntos, claro que me encuentro. Muchas veces uno lo piensa y dice, bueno, me encantaría de... Cuando no tienes trabajo, te encantaría tener mucho. Y cuando tienes mucho, te encantaría tener menos. Mm. Y cuando estás fuera, te encantaría estar dentro. Y cuando bueno, estás dentro, eso, te encantaría lo, estar fuera. O sea, eso es lo que se llama, o denominamos como... nunca estamos contentos. Claro, por eso yo también posicionarme en uno de esos términos, yo creo que no, que debo de seguir dándole gracias a Dios. Debo de seguir trabajando, que todavía somos hombre, entre jóvenes. Hombre, porque tú eres muy joven todavía, José. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, aunque parezca un viejecillo. ¿Quién ha dicho eso? Yo además, te lo digo yo. No, porque te digo yo, estás tú súper moderno. Yo creo que físicamente estás en uno de los mejores momentos de tu vida. Bueno, no sí, sé, un poco sombrero. Más gordillo tal vez, ¿no? Gordillo el del Betty. Bueno, sí, no, hay que pegar yo como por no ahí. Sé mentir. No, a gimnasio tengo que ir, a gimnasio tengo ahí que te ir. Tengo que dar la razón. Sí, sí. Un pelín, ¿eh? Sí. Búscate tiempo. Hombre, esta... no me han puesto el filtro de delgado. No, tampoco. Eso me lo ponen a mí nada más. Tío, cago en la mano, tío. Hay que ver, ¿eh? José, hombre, está muy bien esto de trabajar para satisfacer a tu público. Pero un poco también yo creo que es imprescindible e importante que busquemos tiempo para nosotros mismos, ¿eh? Aunque sea de vez en cuando. Yo que sé, Robert, yo es que como no se hace otra cosa, a ver. Yo estoy en mi casa, por ejemplo, y una bombilla se me escacharra. Y yo tengo que decírselo a mi mujer. Mira. Por ejemplo. Pero eso nos pasa a todos. O sea, soy un patoso. Yo. Mira, esta mañana he tenido un problema con los retratos. De comer no hago malamente, pero... Pues yo ni eso. ¿No? Te quiero decir, no. Yo soy como tú, te quiero decir. Hombre, a ver. No podemos ser todo al 100%. Yo esta mañana he tenido un problema con el ordenador de mi mesa... que yo soy un negado para la informática, para la tecnología, sí. Entonces soy un negado. Bueno, pues llamé a María del Mar Rope, que es una compañera de Onda Jerez, y me ha puesto verde. Anda. Esto es increíble, hay que ver con la edad que tiene. Fíjate, si voy a cumplir 40 años, ¿a qué edad es? Ah, bueno, no eran 39. Claro que voy a cumplir 40. Ah, vale, vale. Que voy a cumplir. Que para mí que cumplía 39. No, 40 en septiembre, vale, hombre, el 3 de septiembre. Chata. Bueno, pues me ha puesto María del Mar López vestido de limpio. Hay que ver que tú. Bueno. Si yo, vamos a ver, si tuviera 24 horas del día sentado en el ordenador, pues igual soluciono los problemas. Quiero decir con esto, que servimos para lo que servimos. Totalmente, totalmente. Bueno, pero hay gente que dice, bueno, yo tengo ganas de tener tiempo para irme a jugar al pádel, tengo ganas de irme para hacer al no gym, sé cuánto. Al gym. Bueno, el gym, sí, el gym. Yo ¿pero tú vas al gym o al gym? Voy al botellín, al botellín. Al botellín. No. Mira, no. Eso está muy bien. Eso lo voy a utilizar sí, yo de vez en cuando. Está bueno. El botellín está bueno. No, pero voy a empezar ahí. Sí, que también nos tenemos que cuidar un sí, poquito. No, sí, totalmente. Bueno, pues José, lo que siempre te digo, cuando estoy contigo, como que se me va el tiempo volado. Nosotros esta semana estamos aquí en el Consejo Regulador. Cuando tú quieras, te apetezca, tengas ganas, te sientas motivado, me vienes a visitar al plató del programa de Robert, ¿no? Bueno, eso está... Tú lo sabes, que al final nos vemos y... Por cierto, ahora que está aquí el compi Dani, yo lo quiero para mi vida como artista. Para... ¿Cómo eso que es lo que es? ¿Un espectáculo? Eso que tengo yo ahora... Además, ya me han dado un programa de radio pero, también. Oye, pero ese nombre es muy bonito, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Y tú me tienes que contar... Pero yo no porque... me he enterado de nada de eso, ¿qué es lo que es? Sí, he comenzado, llevo tres programas en la ajá. Radio. Tú me tendrías que contar la entrevista, José, porque tu vida como artista la conocemos. Pero ¿cómo es el José Gálvez íntimamente? Wow. En el día a día. Eso me lo tienes que contar. Y eso es interesante. Eso es interesante. Claro, es lo que te digo, José. A ver, nuestra vida está expuesta. Pero debido y gracias a nuestra profesión. Pero a la gente le gusta sí. Indagar un poco más.
Con bueno, que tú vete haciendo la idea que... En mí tiene unos pocos de capítulos, ¿eh? Bueno, pues... Esto es como una novela de esta de Venezuela. De eso se trata, también. José Gálvez, como bueno, siempre, tú lo sabes, hermano, es un placer contar contigo y echar estos ratitos en televisión, que al margen de yo estar súper a gusto, yo sé y me consta que el público que nos ve también. Y eso es importante. Yo le mando a todo el público que nos ve, sea de fuera, sea de dentro, sea de Jerez o sea de Japón, le mandamos un saludo, un fuerte abrazo. Y a todos aquellos que siguen o han seguido de alguna manera, que todavía me lo dicen, el programa de Duende, también les mando un abrazo muy grande, y a todos los compañeros, pues igual, a toda la familia, gran familia Onda Jerez, igual. Bueno, pues una vez más han comprobado que José Gálvez, por muchos años que pasen, sigue teniendo mucho duende. José, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a continuar disfrutando de esta 23ª edición del Festival de Jerez. Pues sí, larga vida al festival. Larga vida, larga vida. Gracias y suerte en todo, José. Gracias a vosotros. Pues nosotros que continuamos adelante desde el Consejo Regulador del Vino, estamos en directo, ya lo saben todos ustedes, hasta mañana miércoles. El jueves regresamos al plató del programa de Robert. Y un poco pues informándoles sobre todo de la gran programación que se lleva a cabo, como les llevo diciendo desde el día de ayer, en torno a lo que es la 23ª edición del Festival de Jerez. Una 23ª edición del Festival de Jerez que acoge, bueno, pues distintos y diversos espectáculos con grandes artistas en distintos foros, como es el Teatro Yamarta, la Sala Compañía, Sala Paul, y también algo importante que tienen que decir las Peñas Flamenca, es la gran programación que se está llevando a cabo con motivo de este encuentro con el flamenco, que ya saben todos ustedes, nos va a llevar hasta el próximo día 9 de marzo y que partió el pasado 22 de febrero. Bodega Herederos de Nicolás Martín, así es que es como conocemos popularmente a la bodega La Constancia, que además tenemos que decir están de muy buena celebración. Celebran nada más y nada menos que su 50 aniversario, 50 años de esta bodega, que además lo vamos a celebrar con José Luis Baños, que es una de las personas pertenecientes a esta gran bodega, como les digo, y que además no para de organizar actividades con motivo del 50 aniversario. Imagínense lo que tienen ya programado. José Luis Baños, muy buenos días. Muy buenos días, Robert. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Oye, felicidades y enhorabuena por este 50 aniversario. Muchas gracias. Siempre digo que aunque no haya conocido la bodega desde el principio, porque la gente, bueno, 50 aniversario, te felicito, aunque no creo que llegue a la edad de 50 años. Digo, no, todavía faltan unos cuantos de años. Unos cuantos. Pero la verdad que es muy contento de celebrar pues estos 50 años de Viña La Constancia. Como dice vuestro lema, aquí todos los días suceden cosas extraordinarias, o sea, aquí, allí en la bodega. Efectivamente. De hecho, este eslogan que hemos querido preparar para el 50 aniversario está reflejado en el nuevo rincón fotográfico que hemos presentado en estos días. Es un rincón fotográfico, de alguna forma intentamos que todo aquel que nos visite se haga una foto en ese lugar. ¡Ah, qué maravilla! El rincón fotográfico es a pie de cepa, en mitad de la viña, un banquito de madera donde la gente se puede sentar y un letrero que de alguna forma pues, aparece esta frase: aquí todos los días suceden cosas extraordinarias. Y hace referencia, pues bueno, a la viña, porque constantemente durante todo el año, según la época del año, pero pues todos los días ocurren cosas extraordinarias allí. Y además, las cosas extraordinarias que ocurren en esta bodega La Constancia son organizadas con motivo de eventos especiales o no, ¿no? Efectivamente, nosotros comenzamos de alguna forma la actividad no turística como tal, la comenzamos en septiembre de 2016... Bueno, en mayo se hizo el primer evento, pero en septiembre de 2016 comenzamos al 100%, siempre con la idea de ofrecer experiencias no turísticas memorables. Eso de alguna forma, la idea principal es que toda aquella persona que nos visite desconecte por unos minutos de la vida diaria, del estrés diario, del trabajo, desconecte de todo y viva plenamente e intensamente ese momento, esa visita, para descubrir, para disfrutar, para vivir los excelentes y maravillosos vinos de Jerez.
Hombre, y además son cuestiones, porque las conozco de tu mano, muy importantes las que lleváis a cabo, por ejemplo, en fechas puntuales, como yo he dicho anteriormente, las fiestas de la vendimia. A ver, ¿cuándo hemos tenido la oportunidad, José Luis, de dormir una siesta en una viña o en una bodega como es la vuestra, ¿no? Algo tan original y que pocas personas han tenido el gusto y el placer de llevarlo a cabo. Una actividad así es que la comenzamos hace 2 años en concreto, en 2017... Debido a la buena respuesta que tiene, la repetimos en 2018 y este año la volveremos a ofrecer en este 2019 en cuanto el buen tiempo nos acompañe. Calculamos que es posible que a finales de mayo o a principios de junio, cuando tengamos en la parte exterior de la bodega pues esos 45 grados de temperatura aproximadamente, es cuando en el interior de la bodega pues tendremos de forma natural esos 22, 23 grados. Entonces podremos llevar a cabo la siesta a la bodega. La siesta a la bodega que este año viene con novedades también. Ah, sí, ¿pero la puedes contar? Puedo contarla. Ah, pues vengo encantado. De la novedad. Soy todo oídos. Además de esta siesta a la bodega, todas las personas que vengan a disfrutar de esta visita disfrutarán también de un masaje de vinoterapia entre botas. ¿Qué me estás contando? Pues mira, yo a dormir la siesta no he ido, pero al masaje me apunto seguro. Al masaje te apunta seguro. Una actividad muy recomendable, principalmente el público que suele tener, público internacional, pero es una actividad para todos los públicos. Cualquier persona de Jerez, cualquier persona de alguna ciudad cercana, de los alrededores, que quiera vivir esta experiencia, ¿por qué no? Madre mía, qué gran oportunidad. Bueno, eso en tanto hablemos de las actividades que programáis durante el año o durante fechas puntuales. En concreto, ahora hemos hablado sobre las fiestas de la vendimia, pero en torno a este 50 aniversario, a este 50 cumpleaños, ¿qué programación tenéis organizada, José Luis? Tenemos actividades especiales durante todo el año. Sin ir más lejos, ya hemos comenzado con nuestras actividades. Ahora, con motivo del Festival de Jerez, todas las personas que nos acompañen, que vengan a visitar Viña La Constancia, tendrán un 20% de descuento en su visita privada con cata de 5 vinos. Ajá, eso con motivo del Festival de Jerez. Durante el mes de marzo vamos a celebrar el día 21 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Síndrome de Down, dos catas de vino solidaria en la parte superior del Tabanco Platero. Todo lo que se saque, el 100% de los beneficios, irán destinados a la Fundación de Síndrome de Down, Aspanido, aquí de Jerez, sí. Efectivamente. Continuando, nos acercamos a la Cuaresma y en Cuaresma vamos a celebrar una cata sensorial a ciegas cofrade, que se llama Vino Cata y Pasión. Cata sensorial a ciegas cofrade. Efectivamente. Es algo súper complicado de explicar, pero muy recomendable para todas aquellas personas que les guste la Semana Santa y les guste también el mundo del vino. Es un maridaje a ciegas donde vamos a maridar los vinos de Jerez con los diferentes estilos y marchas profesionales musicales. Efectivamente, los diferentes estilos musicales de la Semana Santa. Una experiencia, la verdad, que bastante emotiva, que recomiendo a todas aquellas personas que les guste la Semana Santa. Bueno, a ver, ahí yo quiero puntualizar algo, José Luis, y no sé si voy a estar en lo acertado. Esa actividad irá dirigida a los cofrades, pero a los que no también, ¿no? Efectivamente. Igual le vamos inculcando ese sentimiento cofrade a través de vuestros vinos. Es lo que tiene de especial, sobre todo, las catas sensoriales que hacemos durante todo el año. Las catas sensoriales a ciegas, siempre maridamos 5 vinos con 5 historias. Entonces es una actividad muy intensa, ya que todas aquellas personas que quizás no descubran o no conozcan el vino de Jerez, gracias a esta cata pueden acercarse y suelen enamorarse de los vinos de Jerez. Al igual que durante todo el año lo hacemos con la cata convencional, en esta ocasión con esta cata cofrade, pues también es una forma de, ¿por qué no?, acercar la Semana Santa y los vinos de forma que cosan un poco, ¿no? O que vayan de la mano. Que vayan de la mano, tanto la Semana Santa como los vinos de Jerez. Oye, José Luis, habéis organizado, como ya hemos dicho durante la charla, muchísimas actividades. Y yo creo que, si no todas, una gran mayoría, un tanto por ciento muy elevado, han sido exitosas estas citas que habéis organizado. A través de la experiencia que ya mantenéis organizando programaciones, ¿cuál es la actividad? Porque claro, ahí igual, bueno, pues mantenéis algunas actividades, otras las quitáis, algunas las pensáis como proyecto, que salgan bien, que no, pero bueno, hay que probar. ¿Qué actividad que hayáis organizado y hayáis llevado a cabo sería impensable quitarla de la programación? Sin duda, la cata sensorial, las sensaciones del vino, el nombre que las tiene sensaciones la cata del sensorial. Vino. La cata sensorial así es que tenemos durante todo el año.
es sin duda la actividad que más demanda todas aquellas personas que nos visitan, y es una actividad que sería impensable poder quitarla de nuestra programación. Una actividad que, vuelvo a repetir, que recomiendo a todas las personas, sean de Jerez, sean de alrededores, sean de otros países. Si es verdad que si son de habla extranjera, no la recomiendo. No la recomiendo porque el maridaje de los vinos son historias muy de aquí de la tierra. Muy arraigada a nuestra ciudad. Quizá claro. No puedan comprenderlo, pero es una actividad que no podría faltar en nuestra programación. Y una actividad que también os recomiendo y os invito a todo el equipo de Onda Jerez a que vengáis a disfrutarla. Esta cata sensorial, las sensaciones del vino. Oye, ¿y nos puedes contar en qué consiste? Es difícil de explicar. Para que me entendáis, nada más llegar allí a la bodega, nosotros hacemos una pequeña introducción en el viñedo, y antes de pasar al interior de la bodega, a todos los visitantes colocamos un antifaz, y ahí comienza el espectáculo cata sensorial. Se catan 5 vinos a ciegas, nadie explica nada durante la cata, son los propios vinos los que, a través de una serie de efectos y sonidos, nos van contando su propia historia. Son historias que pueden recordar a diferentes momentos de la vida de una persona, son historias que pueden recordar a momentos históricos de Andalucía, de España. Oye, me da la sensación de que es algo, esas sensaciones que vamos sintiendo a través del gusto, del paladar, es lo mismo que nos ocurre en ocasiones con el olfato, cuando olemos algún perfume en concreto. Pues esto me recuerda a mí, a mi infancia, al colegio, pues supongo que será algo así parecido. Totalmente de acuerdo. También no hay que ser profesional para poder catar los vinos. Es lo que te iba a comentar, digo, oye, es que para llevar a cabo esta actividad no hace falta ser un entendido en la materia, ¿no? Lo importante es tener esa predisposición de querer conocer los vinos de Jerez. Muy importante, cuando hacemos las catas, la gente siempre pues comenta, yo es que no sé exactamente, José Luis, qué aromas se le pueden sacar al vino. Y digo, a la hora de catar un vino es muy importante apreciar su aroma, y al apreciar su aroma vamos a relacionarlo con aromas que ya conocemos, que nos resultan familiares. Por eso es muy importante, si queremos afinar los aromas, diariamente todos aquellos olores de la vida cotidiana nos los acerquemos a la nariz, cualquier objeto, cualquier, para luego, cuando catemos un vino, poder relacionarlo con aromas que ya conocemos. Dime un vino de vuestra bodega. Un vino, yo el Amontillado, sin Amontillado. Duda el Amontillado. Vale, dos personas, ¿vale?, que no se conocen de absolutamente nada. ¿Catan o huelen? ¿Cómo se dice? ¿Huelen? Catan o... efectivamente, catan. O llevan a cabo lo que es el olor, es claro. O sea, efectivamente. ¿Las sensaciones pueden ser diferentes? Totalmente. ¿Tratándose de un mismo vino? De un mismo vino pueden ser totalmente diferentes. Allí hemos encontrado, en el caso de hacer esta cata sensorial, hemos encontrado el caso de una persona que no conocía los vinos de Jerez y que ha encontrado en ese Amontillado quizás un momento relacionado con su vida diaria que lo ha hecho pues llorar como un niño. Fíjate, qué maravilla. Hasta el punto de llorar como un niño. Luego también hemos encontrado también el caso de parejas que, haciendo esta cata, pues bueno, se dan la mano. Madre mía. Son una serie de sensaciones difíciles de explicar. Y de sentimientos, ¿no? Y de sentimientos a flor de piel que sin duda sería la actividad. Si yo tuviera que quedarme con una actividad de todas, sin duda me quedaría con la cata sensorial. Oye, ¿y cómo surge la idea, José Luis, o de quién parte, cómo y por qué, de, a través de la Bodega La Constancia, pues organizar esta serie de actividades y estas programaciones que tanto éxito tienen, ¿no? Efectivamente, es ¿cómo verdad se me ocurre que la idea? Estamos haciendo un trabajo, la verdad que intentamos hacerlo lo mejor posible desde 2016. No es fácil, nosotros de alguna forma ofrecemos actividades y vemos qué respuesta tienen entre el público. Es verdad que de 2016, 2017 duplicamos visitas, 2018 incrementamos mucho más las visitas con los eventos. Nuestra apuesta, nuestro objetivo para este 2019 no es aumentar el número de visitantes, sino de actividades, sino aumentar el número de visitas en sí. Nosotros no a través queremos de las actividades, claro. Efectivamente, nosotros no queremos explotar los grupos, los autobuses, grupos grandes de 50, 60 personas, porque va a perder el encanto por completo la visita a la bodega. Nosotros queremos apostar 100% por el enoturismo premium. ¿En qué consiste ese enoturismo premium? Principalmente en mostrar la autenticidad. La autenticidad de la viña, el lugar donde nace la uva, la bodega, el lugar donde nacen los vinos,
y hacer esas visitas personalizadas, principalmente para unos grupitos reducidos de unas 2, 4, 6 personas. Son visitas reducidas, grupitos de 10 claro. personas, efectivamente. O sea, principalmente lo que queréis mostrar, José Luis, son las entrañas del vino. Mostrar el mundo del vino tal y como es. ¿Desde dentro? Efectivamente, desde dentro. Que la gente pues pueda conocer pues todos los detalles del vino. Si la gente conoce todos los detalles del vino, nosotros como tal no hacemos una visita turística, sino que hacemos una visita lo más profesional posible para que la gente conozca el vino de Jerez y durante todo el año pues puedan consumir lo que es la idea. Es que la idea que es un poco educarnos en ese sentido. Educarnos, ¿no?, en el mundo del Yo vino. Yo siempre digo, José Luis, que la ciudad de Jerez somos conocidos o famosos en todo el mundo por tres elementos fundamentales, como son el flamenco, los caballos y evidentemente el vino. Somos una ciudad de bodegas y de vino, pero si nos ceñimos a hablar de la ciudad de Jerez, de nuestros vecinos, ¿lo valoramos realmente tal y como es? ¿Somos conocedores de los vinos de nuestra tierra o queda camino por recorrer? Queda muchísimo camino por recorrer. Muchísimo. Muchísimo camino por recorrer. Yo creo que a todos nos pasa de alguna forma igual en todos los lugares. Nosotros conocemos y hacemos por conocer los atractivos turísticos de otros lugares, pero los que tenemos más cercanos, los que tenemos día a día, quizás pues sean los más desconocidos. Igual porque como lo tenemos tan a la mano y tan accesible a ellos, pues igual, digo yo, no lo llegamos a valorar tal tanto y como son, claro. Pasa con el flamenco. Durante el festival nos visitan muchísimas personas desde distintos puntos del mundo. Nosotros que somos jerezanos y tenemos el flamenco tan a la mano y lo disfrutamos día a día, pues igual no le damos el valor que realmente tiene. Tiene. Muy importante, sobre todo, tanto aplicable en el flamenco, aplicable al mundo del caballo, aplicable al mundo del vino, el educar desde la base. Es decir, hay que educar desde los niños, desde los jóvenes, que ellos sepan valorar realmente pues la riqueza cultural, gastronómica, etcétera, que con la que contamos aquí en Jerez. Y yo creo que es muy importante eso, que en todos los colegios, que cada vez más se está haciendo. Colegios que visitan bodegas, obvio que los niños no van a poder beber vino hasta que no tengan los 18 años. Pero al menos que lo vayan palpando a través del olfato, ¿no? Que conozcan su importancia y a través del olfato que vayan apreciando pues todas esas características, que puedan probar el mosto, el zumo de la uva, el mosto sin alcohol, como sin alcohol, lógico, claro, el zumo claro. de la uva, y que conozcan sobre todo pues bueno de la importancia de los recursos que tenemos aquí en Jerez. Al margen de la programación que tenéis preparada ya en torno a este 50 aniversario de vuestra bodega Viña La Constancia, ¿proyectos futuros? ¿Proyectos futuros? ¿Qué tenemos a largo o corto plazo? A corto plazo, bueno, yo diría a medio plazo, nos gustaría llevar a cabo ese proyecto que está todavía ahí un poco estancado, porque queremos ver cómo, qué enfoque podemos darle, pero nos gustaría ser un centro de interpretación de los viñedos de Jerez. Vemos que es muy importante que cada vez más los visitantes demandan conocer el viñedo. Es verdad que en el casco histórico de Jerez contamos con bodegas que son auténticas maravillas, la riqueza que tiene cada bodega, ya que nunca encontrarás dos vinos iguales, pero cada vez más los turistas pues quieren, los turistas, no me gusta llamarlos turistas, los visitantes quieren conocer pues bueno dónde nace el vino. Eso es muy importante, pues poder conocer la viña, poder palpar la tierra albariza, poder conocer pues bueno el tipo de poda que se lleva a cabo en el viñedo. Y todo eso, el mejor lugar para poder conocerlo es en el propio viñedo. Entonces, claro, in situ, allí en el momento. Nos gustaría pues bueno el poder montar, llevar a cabo un centro de interpretación de los viñedos de Jerez. Las personas que os visitan en la bodega Viña La Constancia, José Luis, ¿aprecian realmente lo que están viendo? Es curioso porque, vuelvo a repetir con lo de Enoturismo Premium, en estos años, desde 2017-2018, descubrimos que los grupos principalmente, había de todo, en los grupos principalmente notaba gente que tenía mucho interés por el vino y otras personas que le daba exactamente igual el mundo del vino. Sin embargo, estos pequeños grupos reducidos vienen muy interesados en el vino. Ya lo comentaba hace una semana, a día de hoy yo diría que el 50% son visitantes internacionales, 50% visitantes nacionales, destacando sobre todo los visitantes italianos. Recibimos muchísimos italianos. ¿Ah, sí? Son los más interesados en los vinos de Jerez. ¿Y eso pasa por algún motivo especial o porque sí? Bueno, todo tiene su explicación. Ya que hace años recibimos la visita de un chico que tiene un blog,
que se dedica principalmente a recomendar sitios de Andalucía referente al turismo, tanto monumentos como restaurantes, visitas que a él le gusten. Este muchacho, pues la verdad que visitó nuestra bodega, le gustó mucho la visita a nuestra bodega y escribió un artículo en su blog. Entonces, pues bueno, desde entonces creemos que gracias a este chico, pues principalmente recibimos por eso tanto italiano. José Luis, ¿por qué hay que ir a visitar la bodega Viña La Constancia? Hay que visitar Viña La Constancia para conocer sobre todo la autenticidad de los vinos de Jerez y sobre todo para vivir una experiencia diferente. Hay muchas formas de vivir los vinos de Jerez, pero si quieres pasar una experiencia memorable, como decía al principio, tienes que visitar Viña La Constancia. Perfecto, pues nos reiteramos en que Bodega Viña La Constancia celebra su 50 aniversario con una gran programación que ustedes las pueden disfrutar, evidentemente, de la mano de todas las personas que pertenecen a esta bodega. Y como dice el lema, aquí o allí, en Bodega La Constancia, todos los días suceden cosas extraordinarias. José Luis Baño, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Robert. Por estar con nosotros este ratito en el programa. Oye, y ni qué decir tiene que todo lo que vayáis organizando y proyectando, vengáis y nos lo contéis. Por supuesto. Estaremos encantados de venir a contaros toda la novedad. Enhorabuena por todo. Muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Bueno, pues toca el turno de hacer un alto en el camino. Recuerden que les estamos ofreciendo desde el Consejo Regulador del Vino un día más, pues informándoles sobre la gran programación que se está desarrollando en torno a esta 23ª edición del Festival de Jerez, que se dio el pistoletazo de salida el pasado 22 de febrero y va a permanecer en la ciudad hasta el 9 de marzo. Lo dicho, repasamos los escaparates y volvemos de inmediato en dos minutos. Hasta ahora.